juego en realidad forma parte de un proyecto más amplio, que trata acerca de los prejuicios que se han construido sobre los videojuegos y sobre la narrativa digital, pero también pues vamos a explorar en qué se basan esos prejuicios. Y lo hacemos pensando en jóvenes, adolescentes, pero también en realidad personas de cualquier edad que se hayan acostumbrado al arte de los videojuegos y que forme parte de sus vidas, ¿no? Igual que pasó en la historia de otras artes, los primeros que han dominado esa tecnología hemos sido los varones. En principio yo pensaba haceros una pequeña encuesta al principio, al iniciar, para que sacáramos a la luz esas ideas preconcebidas, ¿no? Pero bueno, pues lo podemos hacer de manera informal. Es decir, cuando vosotros pensáis en una jugadora o un jugador de videojuegos, ¿de qué sexo pensáis que es? ¿Cuál es su sexo? Si es que lo pensáis. ¿Mujer o varón? No, yo no había reparado en el sexo. O ambos. Ambos, ¿no? Pueden ser de ambos sexos. Sí, no. Sea, que no La tenéis ni cuestión idea. que Pablo ha puesto en el chat, chico mayormente, diría yo. Yo también chico porque la mayoría son chicos, pero bueno. Claro. Bueno, pues igual que en cuanto al género, hay una evidente influencia mayor por parte de los varones sobre el prototipo de jugador, lo mismo pasa sobre el prototipo de juego, ¿eh? Y concretamente sobre cómo se configura dentro del juego, cómo se caracteriza a los personajes. Todo arte verbal tiene una retórica, y también la narrativa digital usa tropos, figuras para caracterizar a los personajes, para construir. Es la tópica de esa retórica, y medios para figurar a esos personajes, ¿no? Bueno, vamos a empezar sin más preámbulos con el juego, porque al hilo del juego es mucho más divertido. Doy por hecho que los videojuegos se han configurado, los han hecho hombres y por lo tanto reproducen su fantasía. Ya es mucho aceptar que esa fantasía sea machista, ¿no? Pero vamos a comprobarlo a continuación. En este país distópico, tanto hombres como mujeres estaríamos presos de una manera de concebir el juego como basado en la adicción, es decir, no basado en el disfrute tanto como en la adicción, en el hecho de que el jugador, la jugadora, permanezca jugando, al igual que pasa con las aplicaciones de los medios sociales, ¿no? Que no están pensadas tanto para facilitar la comunicación como para crear una adicción estimulando de determinadas zonas del cerebro para que se creen determinadas hormonas, ¿no? Bueno, lo cierto es que conocéis episodios de videojugadoras y videojugadores que pasan horas y horas y horas enganchados a juego, ¿no? Podría poner un ejemplo cercano, un amigo de mi hijo mayor, que participa de la misma plataforma Steam en la que nosotros participamos para, igual que es como una especie de Netflix de los videojuegos en ordenador, y en Steam, pues tú puedes echar una miradita a las horas que he dedicado a cada juego las amigos y amigas en tu comunidad, ¿no? Bueno, pues podéis lanzar un número de horas, o sea, haced una hipótesis. ¿Qué número de horas? Y era muchas horas, pero ¿cuántas podéis imaginar que había estado jugando esa persona en un solo videojuego? ¿100? No, decid una cifra cualquiera, ¿200? Es un adolescente.
Pues veo que no hacéis hipótesis, pero os lo digo. ¿Me estáis escuchando, no? ¿Estáis escuchando? Sí, pero no sabemos si preguntas al día, al mes o desde cuánto No, no, tiempo. horas, horas. Número de horas. Pero por día, por mes, por No, año. no. Todas las que llevo acumuladas en un solo juego. En un solo juego, sin saber el tiempo que llevas jugando, 2 años, 3 años. Sí, sin saber el tiempo que lleva jugando. Carmen Scamet dice 3.000 horas. Bueno, pues ha acertado 3.000 horas, efectivamente. Se nota que conoce como más que a la iguana, ¿sabes? Bueno, pues en ese Great Pol Pot Concentration Camp, que es el videojuego para algunas personas, pues hemos sido abducidas y convertidas, tanto chicos como chicas, y vamos a ver en qué, ¿no? Pues en secundarias, es lo que les pasa a las chicas. No tanto a los chicos, pero sí a las chicas. Los papeles secundarios son especialmente diseñados para mujeres, ¿eh? Y vamos a comprobarlo pasito a pasito. Vamos a hacerlo guiados, van a ser nuestras guías, una saharaui, una mujer oriental, malaya, una inmigrante africana, afroeuropea, por tanto. Y también los personajes, las personajes secundarias que se están rebelando contra los estereotipos. Y para escapar, pues, de ese campo de concentración videotalibania, pues tenemos que comprender cómo se construyen los personajes, ¿no? Porque lo mismo pasa con ya sabéis, el lema de Delfos. Conócete a ti mismo, ¿no? No sé, eutón, pues eso se puede aplicar al modo en que nos construyen las ficciones, ¿no? Nos construye un personaje y también nos construye como imitadores de esas ficciones. Eso es un tema apasionante que reservo para otra charla. Empezamos. Empezamos viajando al círculo polar, ¿eh? Bueno, aquí eso tiene su gracia porque se puede generar un billete, pero vamos a imaginar Mirada que ya nos lo. compartido. Joaquín, no sé si has compartido, estás compartiendo. Bueno, ¿Ahora sí? al principio se salió una imagen antes, pero yo creo que la quitarías o algo. Ahora sí, ahora perfecto. Bueno, se ve que se ha ido pues mecánicamente. Bueno, estamos ante el mapa del juego. Comenzamos por el círculo polar. Nos acompaña una mujer inuit o inupiaq. Bueno, nos daría pie para conocer este juego, se llama Never Alone, y que está protagonizado por una niña y por su mascota, un zorrito blanco. Es un juego cooperativo. Es curioso que este juego que ha sido elaborado por una comunidad inupiaq sea protagonizado por una mujer, ¿no? Eso es quizá para salir de prejuicio acerca de cómo piensan en otras culturas, en otras etnias, ¿no? Esto también se relaciona con otro tema que es el de las damas en apuros. Damsel in distress. En la retórica de los videojuegos, ¿eh? La dama en apuros. Es decir, una mujer que necesita ser rescatada, en pocas palabras. Solo aparece en la trama para ser rescatada. Y por lo tanto, su papel no es muy activo, que digamos, ¿eh? Empezamos. ¿Las damas en apuros intervienen realmente en la acción de un relato? ¿Qué pensáis? ¿Qué contestaríais a estas tres opciones? ¿Parece que sí? ¿Os parece que no? ¿Lo veis o no? No, vale. Sí, lo veíamos, estábamos contestando que no. De acuerdo con lo anterior, ¿qué función narrativa desempeñaría la dama en apuros? ¿Objeto de valor, sujeto o destinadora?
Ah, vale. Objeto de valor, efectivamente. Vamos a cambiar de marco, vamos a situarnos en el Quijote y pensar en una dama en apuros que se convierte después en protagonista, ¿no? Porque la narrativa tradicional pues juega con los estereotipos, pero los transforma, sobre todo en el caso del Quijote, que es una obra muy especial. En concreto, es el personaje de Dorotea. Dorotea es necesita rescate, pero al final acaba siendo el rescatadora del Quijote, de Don Quijote, mejor dicho. Bueno, primer número, el 2. Si alguien quiere anotarlo, puede. Segundo destino, América. Bueno, pues en América nos encontramos con esta figura que no sé cómo clasificaríais, como hombre, como mujer, por su aspecto. ¿Cómo la clasificaríais? ¿Hombre o mujer? Vale, la clasificáis como mujer. En realidad es no binario, es un personaje no binario. El chamán o la chamán en muchas culturas americanas, pero también en muchos rituales chamánicos, pues en Siberia, en muchos lugares, está caracterizado para como no binario, para no ser hombre ni mujer, para no ser etiquetado como hombre o mujer. Y es algo que no solo le afecta al chamán, sino a las presencias espirituales a las que invocan, ¿no? Bueno, frente a eso, frente a esa caracterización en otras culturas, veamos cómo se introduce al personaje femenino en muchos videojuegos y en general en grupos donde hay más hombres que mujeres, e incluso casi todos son hombres y solo hay una o dos mujeres, ¿no? Eso es típico, por ejemplo, aunque ahora ha cambiado, ¿no? Pero hasta hace muy poco en las películas basadas en cómics, ¿no? Donde aparecía un personaje femenino al lado de los superhéroes, ¿no? El personaje Miss Male o Señora Macho, que está no hipersexualizada, sino caracterizada en este caso, en este personaje, por atributos exclusivamente femeninos, como llevar un lazo rosa en la frente, o ir muy maquillada, la falda, evidentemente, para distinguirla. ¿Os parece que es suficiente con fabricar una línea para chicas en juguetes, series o novelas? Con el fin de promover la igualdad, tener en cuenta que el género de la novela rosa ha sido vital para la supervivencia de las escritoras desde el siglo XIX. Y incluso podríamos hablar de un precedente, pues en las autoras de novelas sentimentales en la Edad Media o de novelas cortesanas en el barroco, ¿no? En pocas palabras. ¿Os parece que con eso es suficiente para promover la igualdad? No, sí, quizás. A, B o C. Vale, pues entonces también te puedes abstener, ¿eh? Vamos a imaginar que respondemos sí, porque chicos y chicas pueden intercambiar juguetes. Bueno, sería deseable que los intercambiaran, ¿no? Si se fabricaran en estilos intercambiables, pero los juguetes están asociados por el rostro, el vestuario y los colores a un género o al otro. Bueno, no vamos a permitir fallar porque si no tardaríamos horas en terminar. Eso es lo que pasa con los juegos, ¿no?
No, porque se mantienen los estereotipos de género. ¿Cómo se denomina el añadido cosmético de un solo personaje femenino entre un grupo de hombres dentro de una ficción? Complejo de Electra, Spider-Woman, Principio Pitufina. ¿Os suena lo de Principio Pitufina? Es Principio Pitufina. Así es como se denomina en la retórica de la narrativa contemporánea. ¿Por qué no se incluye a las mujeres escritoras en los libros de texto? Salvo unas pocas. ¿Te das cuenta de que, por ejemplo, cuando se habla de la literatura del siglo XIX, se nombra a muchísimos autores y a una pitufina, ¿no? Que suele ser o Emilia Pardo Bazán o Fernán Caballero, ¿verdad? Pero hay decenas, incluso centenares de escritoras del siglo XIX. Solo en España, ¿eh? Entonces, ¿por qué os parece? Porque pues que tienen más mérito los hombres y hay que ser justos, porque el valor literario no debe someterse a cuestiones de género, o porque no se las lee ni se las comprende a pesar de sus méritos. Podéis opinar libremente, porque no todos, vale, pues. Tener en cuenta que llevamos décadas desde que nos formaron en la universidad pensando que los hombres escriben mejor, ¿eh? Pero primero tendríamos que leerlas a ellas para saberlo, ¿no? Para comprobarlo. Por lo menos deberíamos sentir el impulso de comprobarlo, ¿no? El segundo número es el 7. Tercer destino, Europa. Nos va a acompañar, nuestra guía va a ser una mujer africana, afroeuropea, inmigrante. Claro, nosotros cuando pensamos en una mujer inmigrante de África, tendemos a proyectar un estereotipo, ¿no? Encerrada en casa, lleva velo, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí tenemos el personaje de Daniel para desafiarnos, ¿no? La primera mujer negra, lesbiana, inmigrante y casada, ¿eh? Por lo menos la primera que ha aparecido en el Salto, en el periódico. Y que me temo que hay más personas como ella, ¿eh? Que hay más personas como ella. Nos va a servir para ilustrar dos tropos de la retórica de los videojuegos, que es la señorita acompañante, the lady sidekick, ¿no? La señorita acompañante que aparece al lado del héroe o del superhéroe o del protagonista jugador. Por lo tanto, es un personaje no jugable. El personaje jugador es masculino y el personaje no jugable es la acompañante. Puede ser una leal acompañante, ¿no? Al estilo de, no sé, hay muchas que os pueden venir a la cabeza, o puede ser alguien con la que entra en contradicción y que le añade humor al personaje, pero de todas maneras es simplemente acompañante. ¿Qué función narrativa desempeña de Lady Sidekick en una historia? Coprotagonista, objeto de valor que se disputan los contrincantes, ayudante del héroe que se ajusta a sus planes. La C, ¿no? Pues sí. Ayudante del héroe que debe ajustarse a sus planes. No es ella quien decide dónde van, ¿eh? Sino el héroe. ¿Qué personaje femenino comparando con otra narrativa muy rica en prototipos y en ruptura de prototipos, que es el Quijote? Comienza siendo una mujer activa y acaba como mera acompañante silenciosa. Bueno, hay varios personajes. Teresa Panza es conocido, Ana Célix no tanto, pero es muy importante en el Quijote, y Zoraida también, ¿eh? En concreto es Zoraida, es una mujer argelina, musulmana, que libera a uno de los protagonistas y del momento que actúa para liberarlo, se convierte en personaje acompañante. Deja de hablar, deja de intervenir. Tiene que ser una mujer sumisa, adopta una actitud sumisa para no provocar inquietud al lector, ¿eh? Siendo una mujer de origen musulmán.
¿Qué saga famosa de películas no utiliza el personaje de señor acompañante, sino que reconoce su coprotagonismo? La saga de Indiana Jones, porque solo le acompañan hombres. La saga de los Juegos del Hambre, la saga de Harry Potter. La B. Se nota que os gusta Harry Potter, ¿no? Y Hermione. Pero en realidad es más bien los Juegos del Hambre, ¿no? Bueno, el tercer número, daos cuenta que la protagonista es coprotagonista junto a varones y a... El tercer número es el 1. Nuestro cuarto destino es el Sahara, que por cierto, pues es un viaje alucinante que nadie debería perderse en ningún momento de su vida. Aquí tenemos a una mujer tuareg, ¿no? Es una mujer real, ¿eh? Es un recorte de una foto auténtica. Con la cara destapada, ¿eh? A diferencia de los hombres tuareg, como sabéis. Suelen llevar la cara tapada sencillamente para protegerse de la arena, ¿no? Ya sabéis que el Rally París-Dakar ha atravesado el Sahara durante bastante tiempo hasta que los conflictos civiles en toda la zona, bueno, en realidad militares, pero que enfrentan a personas del mismo país, lo han hecho imposible. Y también, bueno, pues el terrorismo islámico nos está proyectando una imagen acerca de cómo viven en el Sahara o en el Sahel, un poco distinta de la realidad, porque no representan a la mayoría de los habitantes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el campamento de Tinduf, el campamento de refugiados de la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Para darnos cuenta de que la realidad es mucho más diversa y compleja. Lo que pasa con las culturas y etnias que viven en el Sahara es que suelen aparecer como decorado de fondo de otra cosa, ¿no? Sea de un rally, o sea de un viaje, o sea de lo que sea, protagonizado por personas del norte, ¿eh? Personas europeas o de otras culturas. Eso pasa con demasiada frecuencia con las mujeres en los videojuegos, que aparecen solo como decorado de fondo. Y además, un decorado exótico, sexualizado en extremo, ¿eh? E incluso como personajes no jugables, sometidas a actos por parte de los varones que son abusivos, ¿no? Y bueno, pues esa es una realidad, ¿eh? Analizada por esta mujer que veis aquí, que es Anita Sarkeesian, que debo nombrar porque es la auténtica autora de este análisis, de esta retórica sobre los personajes femeninos en los videojuegos. ¿Por qué ha sido tan frecuente el uso de las mujeres como decorado, relatos de aventuras, antes de que se hicieran los videojuegos, también en las novelas, en las películas? Porque no les importa la realidad histórica. Porque refuerzan los roles masculinos. Porque las mujeres no han sido aventureras. ¿Qué os parece? La B, claro. Porque refuerzan los roles masculinos. Son un espejo de su honor, su transgresión o su violencia. ¿Cómo caracterizan a las mujeres como decorado a los hombres que las utilizan para hacerles daño? ¿Como antagonistas o contrafiguras del héroe positivo, como héroes machistas o contradictorios? Porque a veces los héroes machistas, como puede ser, por ejemplo, Indiana Jones, actúa violentamente contra mujeres, ¿no? Eso lo podéis comprobar en algunas películas de la serie. Todas las respuestas son válidas. La C. ¿Conocéis algún ejemplo de videojuegos, de aventuras en videojuegos triple A, es decir, los producidos por la gran industria, que no utilicen a las mujeres como decorado?
hay alguna Assassin's Creed, ahí eso está mal escrito. GTA, Fortnite. ¿Cuál habéis puesto? Fortnite, sí, es verdad. Fortnite es un juego posterior a la crítica feminista a los videojuegos, a la crítica comandada por Anita Sarkeesian y el grupo Feminist Frequency. Y nuestro último destino es el sudeste asiático. Sinceramente, yo no lo conozco de manera directa, pero sí que he investigado sobre él. Sobre todo, me ha interesado conocer qué dicen las feministas que viven en los países del sudeste asiático, ¿no? Porque es un lugar extremadamente exótico, caracterizado como exótico para los europeos, que solo contemplamos como destino del turismo sexual, ¿no? Esa es la realidad. Hay muchos turistas occidentales que van a buscar una recompensa a estos países, ¿eh? Una chica de postre, así es como la llaman y como las usan. Esto es algo que se critica que eso ocurra, pero es algo que también ocurre en la puerta de casa, ¿no? Pasa en nuestros pueblos y ciudades. Que se haga lo mismo exactamente. Ese turismo sexual consiste en meterse en el coche y buscar consumir sexo de inmediato, ¿no? También vamos a encontrarnos en el sudeste asiático países donde eso no ocurre, ¿eh? Donde las mujeres, por contraste, se sienten protegidas o dicen sentirse protegidas. Algunas de ellas por una cultura propiamente machista, tal y como nosotros la imaginamos cuando hablamos de otros países, de otras culturas, ¿no? Porque las mujeres pasan más tiempo en el hogar y el espacio público está reservado para hombres. Pero los dos extremos son ciertos, el machismo del control autoritario y el machismo del consumo libertino. Así pues, el tropo que corresponde a esta parte del juego es las mujeres como recompensa, que aparecen en los videojuegos con demasiada frecuencia, ¿eh? Por ejemplo, en este conocido videojuego, con una protagonista femenina que, bueno, pues en determinadas circunstancias recompensa a sus jugadores hombres con la contemplación, se va desnudando en pocas palabras. En razón del éxito del jugador. Y es algo que utilizan también los videojuegos para favorecer o provocar compras por parte de los jugadores masculinos. Compras, en el caso de los videojuegos supuestamente gratuitos, que utilizan a las mujeres como cebo para gastar dinero, ¿no? Empezamos. ¿Crees que utilizar a las mujeres como recompensa y sobre todo gratificación sexual puede atraer a otras mujeres usuarias o jugadoras? Es decir, ¿el hecho de utilizar a las mujeres como recompensa puede ser atractivo para otras mujeres? ¿Puede tener algún atractivo? La C. Está claro que la B es un exabrupto, exabrupto machista, ¿no? Y la C, pues, es la más realista, ¿eh? Otra cosa muy distinta es como ocurre en otros videojuegos, en videojuegos digamos, de más recientes y más elaborados, donde aparecen personajes no binarios, también personajes lesbianas. ¿Cómo se burla Cervantes de la fantasía masculina? Porque Cervantes era muy irónico, ¿eh? Era un poquito queer, ¿no? Es perfectamente posible hacer una lectura queer de Cervantes.
que se imagina a las mujeres como recompensa a la ficción épica. Esa fantasía, ¿cómo se burla de ella? Pues o bien las mujeres del Quijote carecen de sexualidad, o las mujeres se burlan de Don Quijote cada vez que fantasea de ese modo, o Don Quijote es una asceta que rechaza a todas las mujeres. ¿Cuál os parece, si habéis leído el Quijote, que se asemeja a la realidad? ¿Lo habéis leído? ¿Recordáis todos los episodios en que las mujeres se burlan de Don Quijote cuando se pone por ocaz? ¿Eh? Por ejemplo, en la venta, cuando Maritornes pues acaban dándole palos en la cabeza porque él piensa que es objeto de deseo, ¿no? ¿Qué actitudes promueve la fantasía de recompensa de las mujeres más o menos obligadas a consumir ese tipo de ficción? Fomentaba la pasividad y la sumisión. En la actualidad provoca sobre todo rechazo y un juicio crítico. O las dos respuestas son válidas, ¿no? Bueno, pues ya tenemos otro número, creo que es el último, ¿no? Otro número para la colección. Y con esto acabamos esta fase del juego. Pues sinceramente yo no me acuerdo. ¿Vosotros acordáis de los números? ¿Os acordáis? Ah, 2, 7, 1, 9, 3, muchísimas gracias. 2, 7, hey, no, no, no. 2, 7, 7, 1, 9 y 3. ¿Ok? Vale. Bueno, pues aquí tenéis un pequeño muestrario de personajes femeninos con protagonismo, ¿eh? Y de eso es de lo que vamos a hablar a partir de la segunda fase del juego, que se llama parte 2, claro, escapamos de la fantasía machista, parte 2. Teniendo en cuenta que, bueno, pues que nos ha hipnotizado, confesémoslo, aquí es porque los videojuegos nos han hipnotizado, ¿no? Como veis en este personaje, jugador de Fortnite, dice que ha jugado 100 partidas seguidas de Battle Royale. Eso es real. Estos datos son reales, ¿eh? Es igual que las 2.500 o 3.000 horas de juego a las que antes aludía. Son datos reales, ¿eh? El quirófano machista, eso es lo que vamos a desmontar en esta parte del juego. Porque a las protagonistas, antes de entrar, se las hace pasar por un molde, ¿eh? Un molde que las aleja de la realidad, que las somete pues, a un proceso de transformación, incluso físico, ¿eh? Como pasa con, bueno, ya sabéis que la anorexia es parte de esa fantasía machista proyectada sobre las mujeres, ¿no? Porque las mujeres de por sí no querrían ser anoréxicas, teniendo en cuenta que dificulta, en el caso de los adolescentes, dificulta su desarrollo cerebral, ¿eh? Sigamos. Vamos a ver cómo el doctor Mabuse opera sin anestesia, ¿no? Por medio de esos mecanismos de adicción al juego, nos hace tragar mucha ideología, ¿eh? Sin que nos demos cuenta, de una manera, si no subliminal, si acrítica. Sin embargo, ahí pues vamos a encontrar todo tipo de protagonistas. Nosotros nos vamos a fijar en las que han sufrido esas transformaciones. Empezamos. Bueno, los personajes luego los mostraré. Ahí, no, luego los mostraré. Ya están ustedes al corriente de todo. Vamos a empezar el juego. Estas dos mujeres, amigas, como entre muchas amigas, hay un feeling, ¿no? Que pues ahora ya se puede confesar que tiene un poquito de sentido lésbico, ¿no? Max y Chloe. Este videojuego, además de contar una historia, nos hace vivir
situaciones de la vida cotidiana con ellas, ¿no? Son compañeras de escuela, luego de universidad y de ciudad. El juego se llama Life is Strange y, desde luego, no es un juego estereotipado. Es muy recomendable para todos los géneros. Frente a eso, encontramos la realidad de otros juegos donde se sexualiza a las protagonistas. Porque, aunque las protagonistas sean femeninas, no están pensadas para jugadoras, sino para la mirada masculina de los jugadores. Personajes que, bueno, pues que son, bueno, luego lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero aquí tenéis tres tropos, ¿no? La lencería no es una armadura, los revestimientos estratégicos del trasero, en el caso de los hombres, en fin. Las mujeres aparecen frecuentemente de espaldas, mostrando el trasero, y los hombres, curiosamente, no aparecen de espaldas, o si aparecen, llevan una capa que les tape el trasero. Es una cosa bastante sorprendente. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los hombres, la mayoría de los jugadores son hombres. Empezamos. ¿Crees que es suficiente con que las protagonistas sean mujeres para que una historia comunique valores igualitarios? No, porque las heroínas sexualizadas son también estereotipos. No, porque los hombres pueden sentirse discriminados si no son protagonistas. Sí, porque importan más los personajes que la historia para atraer la atención del público. La A. ¿Cómo afecta a la historia que las heroínas femeninas sean vestidas de forma incoherente con sus acciones? Por ejemplo, que lleven lencería cuando son superheroínas, ¿no? En lugar de una coraza o poca ropa, postureo, en nada, porque lo importante son las acciones, no los caracteres. Lo demás son manías. Puede parecer incómodo, pero así ocurre en la vida real y a nadie le importa. Los caracteres exageradamente sexualizados le quitan verosimilitud a la historia y seleccionan al público potencial. En realidad, nosotros también estamos seleccionando al público potencial con este juego, porque alguien que tenga una mentalidad francamente machista ya habrá dejado de jugar hace tiempo. Eso también es verdad. Tercero, ¿conoces alguna escritora relevante del siglo de oro que convirtiera a una mujer en heroína de un drama? ¿Conoces alguna escritora relevante del siglo de oro? Confesémoslo, a pesar de que algunas de aquí somos filólogas y filólogos. Algunas personas. ¿No hubo dramaturgas? Sí, hubo varias, como Juana Inés de la Cruz, Ana Caro Mayén, Leonor de la Cueva, María de Zayas. Hay una escritora en concreto, Ana Caro, famosa por su personaje de Leonor. Bueno, pues vamos, en realidad cualquiera, o la B o la C, eran válidas, ¿no? Ya tenemos aquí la primera letra, que es la F. Siguiente. Este personaje es la protagonista del videojuego Horizon, Zero Dawn. Es Aloy. Es una mujer de una cultura distinta, que no está hipersexualizada, que no está tampoco tratada de manera exótica, sino que bueno, pues es un modelo en ese sentido de que se puede narrar de otra manera. Ella habita en un pueblo en el que las mujeres son sabias y por lo tanto son destinadoras, ¿sí? Vamos a plantearnos un caso de un personaje femenino del Quijote, que es Ana Félix. Ana Félix es morisca y es la mujer más valiente del Quijote. Vuelve desde el exilio comandando una nave, es decir, siendo Arráez la capitana de una nave pirata, no para piratear, sino para poder llegar disfrazada de vuelta a las costas españolas, ¿no? ¿Por qué creéis
que Cervantes la disfraza de hombre para poder actuar con libertad en ese mundo social. Porque las mujeres, tened en cuenta que había muchos personajes en la narrativa y sobre todo en la comedia nueva, la comedia de siglo de oro, que eran mujeres disfrazadas de hombres. ¿Creéis que querían parecerse a los hombres, que en realidad eran personajes transexuales o que corrían riesgo en el caso de aparecer como mujeres, ¿no? Es el caso de la monja alférez, ¿no? Pues sí, es el. Otra pregunta relativa al Quijote. Las venteras son los únicos personajes que no obedecen a los cánones de la belleza renacentista, en el caso del Quijote. ¿Creéis que es porque no se sentían obligadas a adornarse, porque no se someten a las normas de belleza en la aristocracia o porque el autor reproduce los estereotipos de la mirada masculina con respecto a las mujeres? La clase social, la juventud. ¿Cuál crees? Cervantes no era perfecto, ¿eh? Admitamos que Cervantes no era un autor feminista del siglo XXI, ¿eh? Pero vamos, podría haber varias alternativas. Vamos a ver si es la C. Sí. La pregunta 3. ¿Crees que los videojuegos AAA representan un estándar de belleza? Los videojuegos de la gran industria, aunque sea distinto de otros. ¿Cuál es la diferencia principal entre el estándar de los videojuegos y de las series actuales? Sí, representan un estándar de belleza, sí, pero es porque la. A ver, no. Sí, porque los estereotipos son igualmente excluyentes de la diversidad real. Sí, claro que hay estándares de belleza, pero la mayoría del público masculino de hoy no es racista ni machista. Sí, pero no hay escapatoria. El público femenino de hoy sigue sometido a los estándares del gusto masculino. ¿Cuál pensáis? Esto merecería un debate, ¿no? A ver, ¿qué habéis puesto en el chat? La C, la A. Enhorabuena, la segunda letra es U. Otro personaje femenino de un videojuego que es candidato a los premios anuales, los Oscars de los videojuegos, que es The Last of Us, segunda parte. Es un videojuego de supervivencia en un mundo apocalíptico. Y el personaje femenino evoluciona, va adquiriendo más, cada vez más protagonismo. Yo admito que este juego no lo he jugado porque cuando es muy distópico, me angustia. Entonces he visto algún gameplay, ¿vale? Comencemos. Deduce cuál de los videojuegos que hemos mostrado hasta ahora ha sido creado por una mujer y por qué. Life is Strange, The Last of Us o ninguno de ellos, porque los hombres todavía dominan la industria de los videojuegos. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis? No, estamos a punto de acabar. El B, sinceramente yo pensaba lo mismo que Ariadna y que Pablo. Christoph piensa que el C, pero yo creo que Christoph lo hace porque no se acuerda de que ha jugado a esto. Bueno, es el A. En realidad, ninguno de estos juegos ha sido diseñado por una mujer. Lo cual nos obliga a plantearnos quizá el problema principal. Lo vamos a ver antes de acabar. ¿Cómo se hace patente en esas imágenes que los videojuegos citados se dirigen a un público distinto, igualitario, inclusivo, sensible y exigente, como el público lector del Quijote, ¿eh? Porque el Quijote no se escribió para Hernán Cortés, ¿eh? El Quijote se escribió para un público
que era dentro de los parámetros del siglo de oro, pues era distinto, alternativo. Las mujeres son tan eficaces y crueles como los hombres en los combates, sin importar los prejuicios. Las historias son tan interesantes como cualquier videojuego de éxito. Su interés reside en la calidad artística de su diseño, en la construcción de la historia, en la complejidad de la mujer protagonista. Si vosotros os gustan los videojuegos, podéis decir cuál de esas tres opciones os parece o os llama más la atención o se relaciona más con vuestra manera de entenderlo. Decidme una, cualquiera. A, B o C. La B. De acuerdo con que estos videojuegos también son fascinantes por su desarrollo, como cualquier otra producción de éxito. Pero hay algo más. La A. Las mujeres son tan eficaces y crueles. Quizá te has confundido el videojuego. No pertenece al género de disparos. Es verdad. O sea, quiero decir, no hemos puesto como ejemplo Fortnite. Podríamos haberlo usado, pero hemos usado otro tipo de juegos. Su interés reside en la calidad artística, es decir, en todos esos elementos conjugados, además de la jugabilidad. En suma, ¿consideras que la sexualización de los personajes femeninos es imprescindible para que los videojuegos tengan éxito? Sí, porque el público masivo demanda violencia y sexo. No, porque los videojuegos con valor artístico y protagonizados por mujeres con personalidad han demostrado que tienen un público cada vez mayor. No, porque hay juegos de combate que se basan solamente en la violencia sin el componente sexual. Eso es un motivo de debate. Es un motivo de debate, que si queréis podemos abrir el debate y podéis intervenir, porque eso está a punto de acabarse ya. Si queréis, bueno, vamos a darle aquí a la B. Obtenemos la letra H. Y no sé si nos falta alguna. ¿Nos falta alguna? Ah, sí. Odyssey es un videojuego de plataformas, pero pensado para jugar en móviles, dispositivos móviles, tabletas o en smartphones. Los personajes son también no binarios. La mayoría de los personajes son no binarios, pero se puede escoger también un personaje femenino o un personaje masculino. Que tienen distintas facultades, lo que te permite jugar de distintas maneras. Lo he utilizado como para enfrentarlo, a pesar de que se juega sobre un escenario exótico, para enfrentarlo a los estereotipos racistas que se utilizan en demasiados videojuegos, ¿no? Donde las mujeres africanas aparecen hipersexualizadas, y las mujeres antagonistas aparecen disfrazadas de mujeres siniestras, ambas cosas combinadas en muchos de ellos. ¿Por qué creéis que la prostitución, teniendo en cuenta que el 90% de la prostitución en España la ejercen personas inmigrantes, o bien de origen africano o de la Europa del Este, ¿a qué creéis que la prostitución se entienda como un juego sexual sin consecuencias, a pesar de las evidencias que la caracterizan como una forma de esclavitud moderna, por lo que acabo de decir? Es decir, no por prejuicios contra las mujeres prostitutas, sino por el hecho de que socialmente es una profesión ejercida por personas inmigrantes que no tienen alternativas laborales para poder sobrevivir en muchos casos, o que incluso son sometidas a distintas formas de explotación.
otro motivo de polémica. Porque se escoge a víctimas extranjeras sin documentación legal y se las separa de modo que no se mezclen con el resto de la gente y no puedan defenderse. Ajá. Bueno, antes hay más datos en la tarjeta, ¿eh? O sea que podéis, volvéis a jugar, podéis explorar los datos que justifican esa toma de postura. ¿Quiénes son las mujeres exóticas en el Quijote y cómo las idealiza Cervantes? Hay mujeres exóticas en el Quijote, ¿verdad? Son mujeres musulmanas, teniendo en cuenta que Cervantes vivió en Argel preso, y aun estando preso pudo relacionarse con personas de cultura musulmana, ¿no? Y conocerlas. Dulcinea, la doña dolorida, Dorotea y Lucinda, o Zoraida, la mora que se escapa con el cautivo, y la joven Ana Félix, la morisca que vuelve a España. Efectivamente. Por último, para acabar con este juego y liberar nuestra fantasía, ¿todavía crees que las mujeres en la cultura de los pueblos originarios por todo el planeta son más machistas que la propia? ¿O bien esa idea es un prejuicio sobre lo exótico? ¿Qué os parece? ¿Que no es un prejuicio? ¿Que no hay ninguna cultura en la que las mujeres dominen a los hombres, pero sí hay una gran diversidad de formas de organización social? ¿O todo lo contrario, las mujeres en otras culturas forman un matriarcado? ¿Qué os parece? La C. Vale. Efectivamente, no existe el matriarcado, ¿no? Existen sociedades matrilineales, pero no existe un matriarcado. No ha existido históricamente. Y con esto acaba el juego. Y podemos encontrar aquí la llave para resolver el enigma, ¿no? Para escapar de la fantasía machista. Creo que era F-U-H-D-U. Creo, pero no me acuerdo. Ok. Ah, pues no. Vale. ¿Vosotros la habéis anotado? ¿Habéis tenido la paciencia que antes tuvo Eduardo de anotar las letras? ¿O han pasado muy deprisa? No, ha pasado muy deprisa. Bueno, ya no nos queda tiempo, en realidad. Así que simplemente agradeceros vuestra participación de todo corazón y emplazaros a que hagáis el juego por vuestra cuenta para que podáis llegar a la solución. No sé si lanzar un spoiler definitivo sobre lo que dice al final, pero al menos mi opinión al respecto es que la única solución al laberinto es que las autoras sean mujeres, ¿no? Dédalo era el autor del laberinto y para poder salir de él deberíamos encargarle la construcción de la salida a las autoras, a diseñadoras, desarrolladoras, jugadoras, teniendo en cuenta que ya la mitad de las jugadoras, es decir, la mitad de los jugadores reales son mujeres. En todos los países europeos es así. La mitad de las jugadoras son mujeres. Entonces, conviene quizás destapar esa realidad para descubrir que hay otros géneros de videojuegos alternativos a los que están jugando las mujeres, distintos a los videojuegos shooter, donde también hay mujeres, también hay mujeres que participan en ligas de jugadoras, pero no son solo esos los prototipos de videojuegos, ¿no? Y mujer, si en un sujeto se incluye. ¡Vivas! ¡Vivas estamos, compañeras! ¡Viva nuestra memoria y nuestras obras! ¡Fantasmas vivos de los sentimientos! ¡Mayor es nuestra gloria que en la muerte! ¡Prontamente nos dimos por vencidas! No murió la memoria en el olvido. ¡Lectura fue libertad! ¡Mentiras no! ¡Sí, verdad! Las mismas.
almas que ellos, porque las almas ni son hombres ni mujeres. Todas las cosas de que el universo se compone, no pude divisar ni a un solo individuo. With the house. Y olvidando también que una vez más se repite el hecho eterno de que cada hombre define a la mujer a su manera, como la ven, no como ella es, porque hasta ahora no fue juzgada por normas propias. Y es preciso dejarla que se manifieste para que por sus hechos se la pueda juzgar. Lo voy a hacer. Oh, lo intentaré. Vamos. ¡Alabada sea Aloy, ungida de los Nora! Antes marginada y ahora esto. ¡No vais a adorarme! ¡No soy vuestra ungida! ¡No os pertenezco! Hay todo un mundo más allá de las fronteras, tribus con gente que es tan buena como vosotros. Y todo está en peligro. Merece la pena luchar por el mundo. No solo aquí, en todas partes. Y dice así Rambo en la carta del vidente: cuando se haya roto la infinita servidumbre de la mujer, cuando viva por ella y para ella, cuando el hombre, hasta aquí abominable, le haya devuelto lo suyo, ella será poeta, ella también. La mujer encontrará lo desconocido. Sus mundos de ideas serán diferentes de los nuestros. Ella encontrará cosas extrañas, insondables, repugnantes, deliciosas. Nosotros las tomaremos, las comprenderemos.